Hubo una semana muy cansada, hablamos hasta con un emisario de la Casa Blanca, donde logramos de que le quitaran la visa a muchos de la juventud sandinista, policía, hijos de policías, etcétera, y que se aprobara el NICAD, porque hablamos con republicanos y hablamos con demócratas también. Y que entrara el proceso de la Global Magnitsky, y también por eso vimos a un Fidel Moreno sancionado y las otras personas que estuvieron sancionadas con él durante ese periodo.